Fernando Fernández es cubano, es sociólogo, trabaja en el Instituto de Investigación Social y Ambiental y en la Fundación Antonio Núñez Jiménez de Cuba. Está ahora en la reunión del Comité Directivo de CLACSO. Estamos en marzo del 2014 en la ciudad de Buenos Aires. No sé cuándo será visto esto, pero las coordenadas son las coordenadas. Armando, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por haberme invitado. Estuvimos con el equipo de CLACSO en el Congreso Universidad 2014 en La Habana y uno de los temas más discutidos dentro del Congreso, fuera del Congreso, en términos formales y en términos informales, fue lo que el gobierno cubano llama actualización. Y algunos entienden directamente como reforma que tiene, entre otros objetivos, vos me explicarás si ese es el principal o no, llevar al 40% del PBI lo que sería un sector privado cooperativo, sobre todo, no privado teniendo en cuenta mercado salvaje, pero desestatizar el 40% yendo hacia eso de aquí al 2016. Ese es el objetivo, hay que matizarlo un poco más y en todo caso, ¿cuál es el nivel de discusión que eso genera, en tu opinión, en la sociedad cubana y entre los académicos? Sí, efectivamente. Indudablemente Cuba está en un momento de cambio muy importante y creo que es el momento de mayor cambio luego del triunfo de la revolución, puesto que tiene que adaptarse a condiciones económicas internacionales y del mercado mundial del cual estuvo excluido como país durante mucho tiempo y tiene que buscar una reinserción en este mundo que, por supuesto, cada vez más competitivo y que impone una serie de normas que indudablemente están en confrontación con las aspiraciones socialistas y de justicia social que ha tenido Cuba durante 50 años. Ahí yo creo que reside uno de los grandes bloques de retos que enfrenta ahora la sociedad y el gobierno cubano. Pienso que en este sentido se está siendo muy cuidadoso en los cambios paulatinos, sin apresuramiento. Eso ha sido reiteradamente dicho por la dirección del gobierno y del Estado en Cuba y que además hay que ir ajustando estos cambios en la medida en que se vayan realizando. Hace pocos días el presidente cubano Raúl Castro llamó de nuevo a rectificar los cambios que se habían hecho. ¿En qué sentido? En el sentido de repensar lo que se había hecho, cómo estaba funcionando, qué cosas hay que ajustar, qué cosas hay que cambiar dentro de estos propios cambios. Sí. Dese cuenta que en los últimos 4 años, 3 años, quizás no llegan ni a 4, han salido del sector estatal, que era el gran empleador en la Cuba anterior, han salido 300.000 personas al mercado laboral privado, que allá se le llama actividad por cuenta propia, pero es la actividad privada. Sí. Este segmento de economía va a tener que ampliar su actividad, pienso, y parece que es la tendencia, sobre todo en la formación de cooperativas en diferentes sectores de la economía, que en resumidas cuentas es una forma socialista también de producción. No solo el Estado genera un proyecto socialista, sino también la forma de organización de la producción. Y en este caso se está haciendo énfasis en la estructuración de nuevas cooperativas, no solo en el sector agropecuario, que era el tradicional espacio de cooperativización donde se habían formulado algunos proyectos en los años anteriores, sino también en espacios productivos no agropecuarios. De servicios, por ejemplo. Cooperativas de servicios y, ¿por qué no?, también cooperativas productivas. Quizás en algún momento se llegue a pequeñas y medianas empresas que generen valor a realizar este tipo de organización de cooperativas. Hay una cifra que yo leí, no sé si es la correcta, que dice que el objetivo es que pasen o que salgan, en todo caso, de la relación directa con el Estado, 1 millón de cubanos. Aproximadamente eso es lo que está calculado. Así que faltan 700.000 todavía en este proceso del que hablamos recién. Y eso se debe hacer en un lapso no mayor de 5 años, pienso yo, para que la economía tenga un dinamismo. O sea, se dice fácil, pero no es fácil de hacer. No es fácil de hacer, y sobre todo por el factor cultural. Sí. O sea, 50 años de estatización hacen cultura. Sí. Y la gente se acostumbra a trabajar de una manera con determinados niveles de incentivos que venían permanentemente del Estado, deficitarios o no, pero venían permanentemente todos los meses del Estado. Sí. Y cuando pasan al sector privado, tienen que jugar en un campo en el cual no están ni acostumbrados ni capacitados para. O sea, el otro era un tablero conocido, inclusive cuando alguien se quejara del tablero en el que jugaba, ¿no es cierto? Por supuesto. También para la queja, pero era conocido. Exacto, claro. En ese sentido, yo creo que uno de los elementos psicosociales fundamentales en estos momentos en la realidad cubana, por definirlo con una palabra, sería la incertidumbre. Sí. O sea, hay un proyecto de tratar de mantener la justicia social, la equidad y demás, pero se está en una etapa de prueba y error. O sea, que se está caminando hacia un campo que en muchos sentidos es exploratorio. La incertidumbre supone... uno de los retos actuales es, como se sabe internacionalmente, la constitución de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, con el gran puerto de aguas profundas del Mariel. Esto, si el país logra hacer cadenas productivas vinculadas a la actividad del puerto y de toda la actividad... La nueva colaboración de Brasil. Exacto. Sí. Podrá insertarse con mayor rapidez en los circuitos internacionales del mercado mundial. Un mercado que además está cambiando en calidad y en cantidad, en los flujos de mercancía. Y en este sentido, el enclave del Mariel se va a proyectar como uno de los grandes espacios en el cual este tipo de relación de mercado mundial va a actuar. Por lo tanto, si la economía cubana es capaz de conectarse con ese mercado, quizás pueda Cuba salir adelante con un proyecto económico viable. Si no, pienso yo que puede quedarse rezagado en el contexto latinoamericano actual. Y cuando uno dice incertidumbre, quiere decir que no sabe cuál de esas dos vías puede darse. No es seguro, más allá de los deseos de cada uno, no se puede hacer un pronóstico cierto, certero. Claro, yo pienso que más bien está dado no en el sentido estratégico, sino en el sentido de la cotidianidad, o sea, cómo se va a desenvolver la vida de cada cubano en el mañana, en el pasado, o sea, en la próxima semana, en el próximo mes. En ese sentido es que hablo de incertidumbre, ¿no? Armando, ¿y hay un corte generacional en el tema de la incertidumbre? ¿Tienen más incertidumbre unos sectores, franjas etarias que otras? ¿O la incertidumbre cruza toda la sociedad cubana sin importar la edad de la que se hable? Yo pienso que ahí hay diferenciaciones dadas no solo por los rangos etarios, sino también por los proyectos de vida. Sí. Digamos, es conocido que Cuba tiene un potencial migratorio alto en edades laboralmente activas, que incluso muchos de estos contingentes posibles de migrantes están constituidos por mujeres en edad fértil, por lo tanto eso también va a incidir en la estructura poblacional de la población cubana en 15, 20, 25 años. Sí. Y, por supuesto, habrá que formular políticas de atracción a esta mano de obra que está pensando en emigrar, por razones diversas, fundamentalmente por problemas de proyecto de vida profesional, por insatisfacciones en cuanto a las posibilidades de vivienda. O sea, hay toda una serie de elementos que tienden a funcionar como factores de expulsión de esta población joven en Cuba. Y también se da un proceso de migración de Oriente a Occidente. Dentro de la isla. Dentro de la isla, porque indudablemente Occidente, la zona occidental cubana, en estos momentos, y sobre todo a partir de los últimos 20 años con la crisis económica, ha sido la zona de más dinamismo económico de la isla. Y lógicamente, sobre todo en las franjas de actividad turística, sobre todo en las costas, atrae mano de obra, primero para la construcción de los hoteles, sí. Luego esta mano de obra se queda circulando alrededor de estos polos turísticos, como pasa en todos los países que tienen los proyectos de turismo masivo, que se quedan circulando en trabajos de otra índole, pero que indudablemente tienen un nivel de vida incluso mayor que el que tenían en sus zonas de misión en el oriente cubano, que son zonas fundamentalmente relacionadas con la agricultura, zonas deprimidas económicamente. Cuando uno habla de incertidumbre, ¿habla de la política, de la sociedad? ¿O puede traducirlo también en términos individuales, en categorías de angustia? ¿O es demasiado psicologista esto? Yo pienso que, bueno, la sociedad cubana, como todas las sociedades, tiene una serie de gradaciones y de estratos que indudablemente no se conforman desde el punto de vista psicosocial con identidades, ¿no? Sí. O sea, no son idénticos unos a otros. Sí, sí, son complejos. Exacto, bastante compleja la situación. Yo pienso que hay estratos de la población cubana que sí tienen un nivel de angustia, digamos, en relación con el futuro, de cómo se desempeñarán en el futuro. Pero esto más bien está, o sea, esta incertidumbre está dada, a mi modo de ver, en el corpus social, más que en términos del diseño de la política. O sea, los políticos generalmente presentan sus proyectos y tratan de realizar sus proyectos con una certidumbre. Sí. Después, bueno, tendrán que ir ajustando. Tendrán que ajustarlo. Y la sociedad, que es quien recibe las manifestaciones de esas políticas y quien las disfruta o las padece, es precisamente la que presenta mayor nivel de movimiento y de incertidumbre. Para lo que te voy a preguntar, no hay fórmulas, pero ¿cómo están haciendo en la práctica los dirigentes políticos cubanos para presentar un proyecto lo más certero posible, aun cuando se trate en la práctica, haya mucho de ensayo y error, y no distanciarse a la vez del espíritu promedio del pueblo cubano? Mira, la Revolución Cubana ha dado muestras en diferentes oportunidades de una gran capacidad de repensarse a sí misma, sí, y de renovarse. A veces estas oportunidades no han estado muy acompañadas de la relación con la situación internacional. Pensemos en la destrucción del campo socialista, sí, en la caída de la Unión Soviética, todo. Pero lo que sí ha estado siempre presente en el proceso revolucionario y en el proceso social cubano es la consulta popular. O sea, en Cuba generalmente no se toman medidas que afecten a la población sin hacer una consulta a toda la población. Y esto, lógicamente, da la posibilidad a la dirección política de hacer ajustes en sus diseños de política recientes, bueno, los mismos lineamientos de que rigen el cambio del modelo económico, sí, fueron consultados a toda la sociedad. La gente propuso cambios, habían personas que no entendían y que rechazaban parte, otras le hacían modificaciones. Todo esto se recogió y lógicamente se hizo un estudio y se vio la posibilidad de ir ajustando en cada uno de los capítulos. Esto se hizo también ahora recientemente con el Código del Trabajo, que cambió en gran medida las relaciones laborales, puesto que estaba surgiendo ya de hecho un segmento de trabajadores que no tenían una relación directa con el Estado y por supuesto que también estaban no sindicalizados. Entonces todo esto se vio en el nuevo Código de Trabajo y se ha aprobado recientemente, hace menos de un mes, en el Congreso de la Central Sindical Cubana. De lo que escucho uno podría sacar la conclusión de que el Estado cubano y el gobierno cubano está intentando hacer más política. Sí. Y pregunta, si esto fuera así, ¿el pueblo cubano está predispuesto a más política o a menos? Yo creo que está predispuesto, y no solo predispuesto, es que el pueblo cubano, pienso yo, que cree más en la política, sí, que en la tecnocracia. Ajá. Incluso la voluntad política, y eso sí se dice con mucho énfasis, por la dirección del país y por los ciudadanos a pie, que la voluntad política es la que decide la mayor parte de las actuaciones en la política, en la macropolítica, en la macroeconomía y en la política doméstica. Uh-huh. Que indudablemente a partir de una voluntad política de hacer las cosas, al menos con el consenso general, se puede llegar a una certeza un poco mayor en cuanto a la ejecución. Podemos equivocarnos, o sea, hay siempre un margen de error, sí, claro, pero hay también posibilidades de corrección. Cuando hablabas de modelo diversificado, en todo caso no, vos no dijiste diversificado, la palabra diversificación es mía, hablaste de formas de salida al exterior, no hablo de las migratorias, sino de las formas de inserción económica. Uh-huh. Te escuché hablar del turismo. Sí. ¿En qué otros rubros Cuba puede ser competitiva internacionalmente? ¿O puede diversificarse? Ahí sí introduzco yo la palabra. Bueno, mira, Cuba ha tenido una economía abierta durante casi toda su historia, ¿no? Ha sido exportadora de azúcar, sí, exportadora de productos básicos, la agroproducción cubana siempre ha estado mirando hacia el exterior, o sea, hacia la exportación. Esto ya es parte de una cultura en Cuba. También el turismo, como es obvio, es un modelo exportador. Y en este sentido, la economía del país está en una disyuntiva, o sea, se ha dicho muy repetidas veces que primero la agricultura cubana en estos momentos tiene que satisfacer las necesidades internas. Cuba importa más del 85% de sus alimentos y eso no lo resiste ningún país. Y por eso es que la agricultura cubana tiene que dinamizarse y tiene que satisfacer las necesidades básicas de la alimentación de la población cubana, que dicho sea de paso, son 11.600.000, o sea, es, sí, desde el punto de vista de magnitud demográfica, es una ciudad en cualquier ciudad de América Latina. Sí. Y en ese sentido, la agricultura del país tiene que satisfacer para poder ser eficiente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la dinámica interna en la economía. Tiene que la balanza de pagos, las balanzas económicas tienen que buscar mayor realización de la economía interna y luego proyectarse hacia el exterior. Eso es uno de los grandes retos que tiene, sí, que tiene Cuba, que hasta ahora no lo ha logrado. Armando, muchas gracias. No, por nada. Armando Fernández, cubano, miembro del Comité Directivo de CLACSO, aquí en CLACSO TV.